Good evening, everyone. Are you able to hear me? Sorry for the coming late. Perdón por venir un poco tarde. I went to the restaurant. Good evening. How are you? How was your day? ¿Cómo estás su día? ¿Cómo estuvo su día? The week is almost done. ¿Cómo estuvo su día? Hi, good evening. ¿Cómo estuvo su día? Good, so. It's cold. Bueno, helado, yes. Okay. Cool night. A cold night, yes. Today is a cold night. Here as well, it's a little bit cold, but not too way much. So it's not too cold, right, to say. Here from my side, no está tan tan helado que digamos acá. In the other ones, what? Yeah. I'm wearing socks. Oh really? You are wearing socks? Yes. Yes. So it will be pretty cold. That will be pretty cold. Do you have a jacket on? Do you have a jacket on or sweater? Oh, you are using long sleeves. Long sleeves, right? Sweater. All right. Oh, and you have as well, you have your blanket there. Oh my God. So everyone, it's kind of cold. I'm here next to my window, as you may be able to see it. Estoy aquí cerca de la ventana. Today in the afternoon was pretty hot. Hoy en la tarde estuvo caliente, right? Around 12, 1 p.m. Then around like a 2:30, it's going down. Como las 2:30 se fue calmando, right? Yes. So let's get started. Let's get started. Vamos a comenzar, right? So I sent it to you that it will be the document for your plural nouns. Les envié el documento para los plural nouns. And I sent it to you an image with a dialogue. Les envié la imagen de un diálogo, which it has as well the audio, which was an audio that we recorded. Tenía un audio también que se fue recorded. I don't know if you were able to listen it, watching the image to open up. Lo pudieron escuchar, vieron la imagen, escucharon el diálogo. Yes, no? Sí, no? Para serle sincera, yo no. No, no, okay. Someone else that didn't or did? ¿Alguien más que lo hizo o que no lo hizo? ¿Que lo pudo escuchar? ¿No lo pudieron escuchar? No lo pude escuchar. All right, not a problem. So we are going to practice. This is will be just a practice dialogue that we are going to have today. Solo va a ser un pequeño práctica del diálogo que vamos a tener el día de hoy. So let's go back to the presentation. Vamos a ir a la presentación. And here we have once again the rules. As you may be able to see, the quantifiers that we were studying yesterday. And this was the image that I sent you. Y esta fue la imagen que yo les envié. Are you able to see it? ¿Lo pueden ver? Yes. 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 Okay. Thank you. I'm going to play both of the roles. Voy a jugar yo los dos roles. And listen to the pronunciation, right? And if you have any question, let me know. So let me get started. Hannah, is there any meal left? Is there any meal left? Catherine, yes, there is some in the bottle on the table. Hannah, what are you going to drink? Catherine, I'll have some orange juice, please. Hannah, sure, there is some in the fridge. Catherine, would you like a piece of cake? Hannah, no thanks, I'll take some bread and butter. Catherine, are there any fruits in the fridge? Hannah, I think there are some apples, some grapes, some pears, a pineapple, and a grapefruit, but there aren't any strawberries. Strawberries. Questions about their pronunciation or about the vocabulary in the dialogue, if you're so kind to tell me.
preguntas de la pronunciación o del diálogo que ustedes tengan. Ill teacher, ill profess. Catherine dice ill. Catherine. I'll. Eso es I'll. Sí, I'll. Let me check if I can open up this. Vamos a ver. Can you see that it's creating a Word document? ¿Pueden ver que hay un documento de Word? ¿Aparece? Yes. Yes. All right. That's cool. So, I'll. I'll, en este caso, es la forma disminutiva de I will. I will. Déjeme ponerlo más grande. ¿Se ve mejor así? Yes. Yes. All right. Déjeme ver si lo puedo hacer más grandecito porque esto así no se mira. There we go, 28. So I'll is the contracted form o la forma contractada de I will. Y I will is future. I will is futuro. Un futuro simple, incierto. ¿Verdad? Es un futuro simple, incierto. Por ejemplo, just a quick example. I will have coffee for my breakfast. I will have coffee for my breakfast. Check. I will have coffee for my breakfast. Yo tendré café para mi desayuno. O voy a tener café. O si no, para hacerlo más sencillo, para que no suene tan extraño, I will drink coffee in my breakfast. Here I will have to change it. Café para mi desayuno. Voy a tomar café en mi desayuno. Right. ¿Qué sucede acá? Esto puede ser cierto o no puede ser cierto, ¿verdad? Va a pasar, no sé, puede que en lugar de café yo agarre leche, ¿verdad? O chocolate o algo más. Entonces, dependiendo lo que haya en oferta, eso es lo que voy a tomar, ¿verdad? En casa, ya sea café, leche o chocolate. Hey, lo que water. En última, la water. Agarro un poquito de miel in the morning. Un poquito de miel, money, al water. Ya estuvo el desayuno. No, I'm just kidding. Yes, but that one, that is the contracted form and the pronunciation. Es como que esté diciendo oil, pero en lugar de la O, usted va a tener una A. I'll. 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 Sí. I'll. Y es lo mismo de I will, ¿verdad? I'll. Answer the question. Contesta un poco la pregunta. Thank you, Chef. Bueno, vamos a continuar. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Yes. Awesome. Si la puedes ver, dígame alguna otra pregunta que tenga acerca del vocabulario o de, en este caso, de lo que es la pronunciación. ¿Vocabulario o presentación? Los círculos se supone que son los números que tiene cada... Cada comida. En la parte de milk, por ejemplo, este sería el 1, ¿verdad? Acá tendríamos el 1. Luego tenemos orange juice. Por acá tenemos el cartoncito de orange juice, que sería el número 2. En la 3 tenemos cake, ¿verdad? Que sería este. Más parece un pie, ¿verdad? Pero es este. Luego tenemos bread, que sería acá de loaf bread. Tenemos la losa de pan. Por ejemplo, tenemos butter, en este caso acá tenemos la butter, que es la mantequilla, ¿verdad? Luego tenemos apples, here we have the apples, ¿verdad? Luego tenemos la pineapple, aquí tenemos la pineapple. Luego tenemos a grapefruit, aquí tenemos la grapefruit. Y acá tenemos las strawberries.
y fruits, en este caso que tenemos acá las 6, ¿verdad? Todo el grupo de frutas. La grapefruit, en este caso, es las toronjas. Las toronjas, sí, las toronjas. Las naranjas por sí sola ya es orange nada más, pero esta fruta, la toronja, es the grapefruit. The grapefruit, yes. O también le llaman así a las pomelas, pero esas nunca las he visto, las pomelas. Y no sé qué son, las pomelas. Así que para fines ilustrativos, la grapefruit es la toronja. La toronjita. Question so far about the pronunciation or algo que les haya llamado la atención o algo que les haya llamado la atención del diálogo. No? All right. No? Okay. I would like to have two volunteers. Quisiera tener dos voluntarios to play the dialogue. Quiero tener dos voluntarios para que hagan el diálogo. Hi. Okay. Reina, and who else? Hannah. Hannah. Okay, Maria. So the microphones are yours. So los micrófonos son de ustedes. Is there any milk left? Yes, there is some in the bottle on the table. What are you doing? What are you going to drink? Milk. I have some orange juice, please. Sure. There is some in the fried. Would you like a piece of cake? No, thanks. Ay, se me olvidó eso. Oh. I take some break and butter. Are there any fruits in the fridge? I think there are some apples, some grapes, some pears, and pineapple, and grapefruit, but there aren't any strawberries. Applause is for you, right? Thank you very much. Good job. So remember, the pronunciation of this one is fridge. Fridge, ¿verdad? Fridge. Fridge. Does someone else would like to participate? ¿Alguien más le gustaría participar? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Me, teacher. Yeah, Catherine, thank you. And who else? I am teacher. Okay, Maritza. Okay. Yes. So the microphones are yours. So Catherine, Maritza. Okay. Is there any milk left? Yes. There is some in the bottle on the table. What are you going to drink? I am hip. Some orange juice, please. Sure, there is some in the fridge. Would you like a piece of cake? No, thanks. It'll take some bread and butter. Is there any fruit in the fridge? I think there are some apples, some grapes, some pears, pineapple and grapefruit, but there aren't any strawberries. Thank you very much. Good job. Thank you so much. The correct pronunciation in this case is going to be strawberries. 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 Yes. Berries va a ser como que si usted solamente tenga una R y solo la I y una S. Strawberries, strawberries. Veamos a ver si puedo ver cómo se escucha. Veamos, la pronunciación sería, esto solamente sería la pronunciación, ¿verdad? Strawberries. Strawberry.
Y si va a ser con S, esa sería solamente una. Strawberries. Strawberries. Esa sería la pronunciación, ¿verdad? ¿Cómo se escucha? Nada más. Solo cómo se escucha. Strawberries. ¿Está? Sí. A ver si puedo mover el documento a la presentación. ¿Se puede? Yes. Sí. All right. Yes. So then we have this one that is bottle. 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 ¿Cómo sería la pronunciación? En este caso, si usted quiere hacer una pronunciación, sería bottle. 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 Como si usted tuviera una L o L. Bottle. 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 ¿Verdad? Esa sería la botella. ¿Verdad? Bottle. Bottle. Recuerde que esto solamente es como lo escuchamos, ¿verdad? No como realmente se escribe. Solamente es como lo podemos escuchar aproximadamente. Bottle. Bottle. Regresemos acá. Veamos otra que estaba escuchando. I'll take fridge, exactamente. Fridge. Thank you. I don't know if you're able to hear. I listen like that. La yo la escucho así, ¿verdad? Ustedes me dejan saber cómo la escuchan ustedes y la oyen. Fridge. Fridge. I listen it like that, right? Yo la escucho así. Si la escribimos como la escuchamos, sería así. Fridge. Fridge. ¿Verdad? Fridge. 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 Hay otra más que estaba escuchando. En este caso, que sería la palabra cake. Sería cake. 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 Uh-huh. Así escucharíamos la palabra cake. 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 Uh-huh. ¿Y pieza, teacher? Esa es piece. Peace. Peace. Okay. Peace. 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 Si la escribimos como la escuchamos, ¿verdad? Peace. 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 Veamos otra que les puedo encontrar. Yo creo que solamente esas. En este caso les voy a dar una clave. Si no hay más preguntas acerca de lo que es el diálogo, no sé si hay más preguntas con respecto a pronunciación o vocabulario en el diálogo. ¿No? No. No. All right. So let me tell you this. We have this article. Nosotros tenemos este artículo. Dijimos que era the defined article. Dijimos que era el artículo definido, ¿verdad? This article change on pronunciation. Este artículo cambia en pronunciación. We have the, que en este caso sí tenemos table, en the, y podemos tener la palabra ocean. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos, en este caso, la palabra comenzando con una vocal es the table, on the table, on the table, que es la palabra que nosotros tenemos en esa oración, on the table, so en este caso la palabra de cuando el nombre comienza con consonante va a ser igual en este caso la pronunciación a da. Da, da. Si nosotros tuviéramos el nombre que nos comenzaría con una vocal, entonces acá va a ser la pronunciación di.
ya no va a ser más the ocean, sino que va a ser the ocean, ¿verdad? En este caso, esa sería la pronunciación con este artículo definido. Para algo, si el nombre comienza con consonante, usted va a decir da. Si comienza con vocal, va a decir ti. Entonces, en la palabra que nosotros tenemos en este diálogo es on the ocean, ¿verdad? On the ocean. Oh, I'm sorry, on the table. On the table. On the table. On the table. Entonces, esta D va a ser da y en el vocal va a ser di. The ocean en the table. ¿Verdad? Esa sería una de las pequeñas diferencias que tiene este artículo definido, solamente para que lo sepan por si en alguna ocasión ustedes escuchan la palabra the ocean y va a decir, ¿por qué the ocean si la palabra nosotros la pronunciamos da, ¿verdad? The table. Es por esa razón. Cuando comienza con vocal, este artículo definido cambia su pronunciación para decir the. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. Good evening, teacher. No, teacher. Good evening, Liz. Welcome. Tell me. Entonces. Thank you. Entonces, este de. Es en este caso da, es da y di. Da solamente así. Sí. The table or the ocean. Esa es la pronunciación. Thank you, teacher. You are welcome. Eso es solamente para que ustedes lo sepan y lo tengan presente, ¿verdad? No está agregado a una parte del curso que nosotros tenemos, pero es solamente para que ustedes lo tengan presente, ¿verdad? Sí. Solamente para eso. Interesting. It's interesting. Yes, it's something about phonetics, right? Es más acerca de fonética. But that's something that you will learn through the time, right? Sometimes it's really good learning at the very beginning. Este, lo van a ir aprendiendo con el tiempo y es bueno aprenderlo siempre al principio de las cosas. Every time, as I said, just ask to your teachers, ask to your teachers. Siempre que tengan un maestro, siempre pregúntenle, pregúntenle por qué aquí, por qué acá, ¿verdad? ¿Por qué los cangrejos son inmortales? ¿Verdad? Aunque we don't know the answer, but ask them. Pregunten siempre, ¿verdad? Aunque no sepamos la respuesta, no lo sabemos todo como maestro. No sabemos todo, intentamos, pero si no lo sabemos, lo investigamos y aprendemos juntos. Eso es lo importante como docentes. So let's go back to the presentation. Vamos a regresar a la presentación. So up to here, questions so far? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Si estamos claros, pues acá en la presentación yo les dejé algunas cosas. Would you like to do the exercise? ¿Le gustaría hacer el ejercicio? O let's go to the adverbs of frequency. O nos vamos a los adverbios de frecuencia. Ustedes me dicen. I'm sorry. El ejercicio. The exercise, this one. Ok. Let's see, let's verify. We are going to fill it up, the gap, the blanks or the gaps with a, an, some, any, and match the sentences with the pictures, right? Here we are not going to be able to match the sentences with the pictures, but we can do the exercises. No vamos a poder hacer lo que es matching las pictures, ¿verdad? Porque no podemos escribir, pero sí podemos hacer los ejercicios. There we go, in the number one. There is a, an, some, or any. ¿Cuál pondrían ustedes? An apple, ¿verdad? Ahí tendríamos la palabra an. Let me check if I can get this one. Déjame ver si puedo tener esto acá. Oh, there we go. Excellent. Esto es bueno. Here we have.
Déjame saber si pueden ver acá lo que es la, yes, sí, la sí. imagen. Sí. Sí. Excellent. Muy sí. bien. Entonces sí lo vamos a ir por ahí haciendo acá para ponerlo. Ya que lo tenemos, number one, we said and, right? Pero no vemos las respuestas. Oh, it changed. No, we don't want to change it. Vamos a ver si lo hacemos más pequeñito. Vamos para acá abajo. Tenemos an, right? An. Then in the number two, what do we have? There aren't any. Any. Good job. Yes, any. ¿Por qué any? Porque ni es lo está negando. En la negación. Está en la negación. Está en negativo. Good job. Learning fast. That's good. So there isn't any. Thank you. Yes. I don't know why. Okay. Any. Okay. Then we have number four. Let's see. Oh, but this one is our three. We are going to be count here, right? Nos vamos a ir contando in here. From 1, 2, 3, 4 after getting here, right? Don't pay attention to the numbers. No le ponga atención a los números, right? So we are going to go in order like this. Yes. So let's see. Number four for us, that is number five. Number seven, I'm sorry. There is pineapple juice. What it will be this one? There is some juice. Good job. So then we have number five. That it will be number nine. So there aren't any cakes, right? There aren't any cakes. Then we are going to have number six. That is going to be number 11. There isn't any rice. And then we have there is a jam. A jam. Then we are going to have number eight. What about number eight? And I will need to move my image. Let's see. Any orange. En el número, bueno, cuatro sería there is, dice pineapple juice, de jugo de piña, ¿verdad? En este caso no sería there is a, porque some entiendo que es para plurales, con there are, o no sé si estoy equivocada. Okay, let's go back to the quantifiers. Regresemos a los quantifiers para que usted lo puedan ver. Let's see. So we have some and any that are used with countable and uncountables. La pregunta es muy buena, gracias por hacerla. Vamos a aclararlo nuevamente. Some y any es utilizado para contables y no contables, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, tenemos acá para ofertas, para cosas que podemos contar o para cosas que no podemos contar. En afirmativo, tenemos acá, there are some money. I have some money in my wallet. Tengo algo de dinero en mi cartera. El dinero por sí mismo no se puede contar, ¿verdad? No podemos decir un dinero, dos dineros, cuatro dineros, sino que contamos, tengo cuatro billetes de a 20, por decirlo así, ¿verdad? O cinco billetes de a 20, sí es una manera de hacerle una cantidad. Pero en este caso, some, no habría ningún problema en utilizar some, porque ya tenemos en este caso que es para contables. Si nosotros decimos un pineapple juice, tenemos que darle otra cantidad. Vamos a verlo acá. En el pineapple juice, ahorita sabemos que hay jugo de piña, pero no sabemos cuánto jugo de piña hay. Si dijéramos que hubiera una botella, entonces podríamos decir acá, there
There is a bottle of pineapple juice, right? Vamos a decir que hay una botella de jugo de piña. Sí, de jugo de piña. De jugo de piña. Me dame un segundo. Sorry for that. So we have here, en este caso, entonces tenemos, si ya le vamos a dar una cantidad de que hay de una sola cosa, sí podemos utilizar a. Pero en este caso, como no sabemos cuánto hay, no sabemos si es una botella, si es un vaso, o si es un cartón, ¿verdad? En el dado caso, la mayoría de algunos venden cartones, algunos venden botellas por galones, etcétera. Como no sabemos, nosotros decimos some, porque no estamos seguros de la cantidad que hay. No hay una cantidad estipulada de cuánto pueda tener, y es por esa razón que no podríamos utilizar a. A lo tendríamos ya literalmente si tenemos a glass, a bottle, a different, right? If you want to have a cup of pineapple, que tiene solamente una tacita de jugo de piña, etc. Pero como no sabemos si es una botella, una taza, o si nos va a alcanzar para uno o dos vasos o algo más, nosotros decimos some. Sabemos que hay algo, pero no la cantidad exacta. No sé si le contesta su pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Ahora sí me quedó claro. Hoy sí, muy bien. Good job. Thank you for asking. Vamos. ¿Continuamos o alguna otra pregunta más? ¿Alguien? ¿Continuamos o alguna otra pregunta más? Continúa el teacher. Ok, continuemos. Entonces estábamos en el number 9, que era para nosotros. Which teacher, one? Jam. Sorry, Jam. Lo mismo creo que sería entonces con Jam, el número 7. There is, porque veo que es como un recipiente, una botella, digamos. No serías some alguna. Porque creo que se puso A. ¿O estoy equivocada? Sí, con el jam pusimos A. Porque en este caso sabemos que hay un jam. Y como usted me dice, tampoco sabemos cuánto hay. Podría decir some jam and as well a jam. Pero si fuera el jam, estaríamos hablando de la maquetota, ¿verdad? De la gran maqueta que es la que venden en el súper. Y si podemos decir, en este caso, some jam, si ya tuviéramos las slices. Exactamente, claro. Aquí no logro ver dónde tenemos el jam. Oh no, it's jam, no. It's a bottle. Sorry, I just get my mistake. Yo estaba pensando en el jamón. I'm sorry. That one is ham and this is jam. It's like jelly. I'm sorry. Sí, podría ser solamente some jam en el carro, ¿verdad? Porque no tenemos una jar. What number was this one? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This one was the 7. Sorry. It's some. Some jam. Y si quisiéramos decir algo más, sería there is a jar of jam. Hay una jarra de mermelada. Ahí sabemos cuánto hay. Thank you very much for letting me know. I was thinking about the ham. I'm sorry. I think I'm hungry. Estaba pensando acerca del jamón. Creo que tengo hambre. I'm sorry. Yes. Entonces, jamón y tarro, mermelada, perdón, se escriben igual. No, 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 no. I was listening to ham. And in this case, jamón is ham. Oh, ham. Okay. Yes. Yes. Yo también había pensado que era jamón. Yes, yes, I made a mistake. I don't know why am I seeing things. No sé por qué estoy viendo cosas. I'm getting crazy. Too much many things to think about it. Demasiadas cosas para pensar, right? So this one, yes. Thank you so much for letting us know. Muchas gracias por dejarnos saber. En este caso sería some, porque no sabemos cuánto hay en la jarra, ¿verdad? Pero que haya, que esté completa, no esté completa, en este caso.
Okay, which one, another one that you have any question? ¿Alguna otra pregunta? No? No, no question. No. Okay, then we have there is in the border. In esta? A border. A border. A border. A border. A border. Nuevamente, a lo mismo. Nosotros diríamos some porque no sabemos cuánta hay. Y si tuviéramos una, diríamos a bar of butter. Tenemos una barra de mantequilla, ¿verdad? Mantequilla. Uh-huh. Mantequilla, una barra de mantequilla. Creo que por barras venden esas, ¿verdad? Uh-huh. Como sí. La margarina. O también venden... Venden como jarros, tarritos, ¿verdad? Sí. Eso también puede ser eso. Entonces, sí, ahí sí le vamos a dar el quantifier, sí, de cómo lo vamos a estar contando. Si no, solo sabemos que hay un poco de eso, pero no exactamente cuánto. Let's see, milk. There isn't any. Any milk. Any milk. Thank you. There are bananas. And bananas or some bananas? Some bananas. Some bananas, right? Some bananas. There are a lot of, right? Tenemos varias, okay? There is some bread. Some bread. Muy bien, lo vamos a tomar acá por fines ilustrativos para utilizar a en algún momento. Vamos a poner a, pero en realidad tendría que ser some, ¿verdad? Porque uh-huh. solo vemos acá una, la loza de pan, ¿verdad? La loaf uh-huh. of bread. So, entonces vamos a poner a solamente para utilizarlo. There is a bread. Vamos a pensar que tenemos solamente esa loza, ¿verdad? Vamos a pensar que solamente es la loza que nos existe. No sabemos si hay más de eso. Let's see with the other one. We have, in this case, the last one, tomato. ¿Cómo sería la del tomato? Some. Tomatoes. Some, right? Some tomatoes. And there isn't? Any cheese. Any cheese, right? There isn't any cheese. Entonces acá tenemos el she's and there isn't. Eso sería con este ejercicio. Recordemos que si vamos a utilizar el quantifier de cuántos hay de una sola cosa, and es solamente para singulares, contables que se pueden contar o le da a usted una cantidad para poder contarlo, ¿verdad? Sí. All right. So can we go back to the presentation? Regresamos a la presentación. Yes? Good. Yes. So here we have the quantifiers. This is the exercise that we have already done, and as well the dialogue. And let's go to the adverb frequency. Last night, la noche anterior, estuvimos estudiando un poco acerca de los adverbios de frecuencia. Esta parte ya lo vimos. Seldom, hardly, ever, and never. Para generar cosas negativas, ¿verdad? No cosas negativas, sino que es literalmente un significado negativo. No pasa siempre, sino que es difícilmente que pase. Por ejemplo, en la parte de hardly ever, tenemos esta oración. I hardly ever get angry. Casi nunca, ¿verdad? O mejor dicho, nunca me enojo. O me puedo enojar, ¿verdad? En este caso es algo que literalmente pasa una vez cada mil años, podríamos decir, ¿verdad? O como el cometa Halley, que pasa una vez cada 500 años, I guess, right? So, esa es la manera en la que pasarían estos últimos tres, que sería seldom con el 10%, hardly ever con el 5%, y el 0% que sería never. Estos porcentajes son solamente aproximados. ¿Por qué razón? Esto va a depender mucho de lo que usted esté hablando. Esto va a depender mucho de lo que usted quiera decir. Si para usted, por ejemplo, es raro o en una ocasión es extraño y usted quiere utilizar sometimes para decir que algo no se repite, sino que más que una o dos veces en el mes, usted puede utilizar sometimes porque ese sería el 50% de un mes
en lo que usted hace, ¿verdad? Eso depende de lo que usted haría. Es algo aproximado, no siempre es así, sino que depende de lo que usted quiera expresar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Or no questions? Question. No questions. Ok. Tenemos acá esta pregunta que quería que ustedes la conocieran. Es el how often. Y es prácticamente con qué frecuencia, ¿verdad? How often. Tenemos una pregunta de example en este caso acá. Les voy a intentar hacer un poquito más grande esto. ¿Se ve un poco mejor? ¿Sí? Yes. Sí. All right. Yes. All right. So we got the question here. How often, ¿verdad? Tenemos acá la pregunta. How often o que con qué tanta frecuencia se hace algo. Este how often es cuando usted quiere saber si la persona practica, cuántas veces esta persona practica la, en este caso la situación o lo que le va a preguntar. How often do you brush your teeth? Por ejemplo, ¿con qué tanta frecuencia te cepillas los dientes? ¿O cuántas veces te cepillas los dientes? Aquí hay varias maneras de contestar. La primera es el número más el tiempo más a, que sería el artículo y el periodo de tiempo. El número en este caso es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y times es la palabra que se le va a agregar a, que es el artículo, y time, period, el periodo de tiempo. Veamos, once and twice. Pero mire, teacher, usted me está diciendo que es el número, que sea 1, 2, 3. Ok, para determinar frecuencia, en este caso, el 1 deja de ser one para pasar a ser once. Once, que sería una sola vez, ¿verdad? Y el 2, en lugar de ser tú, pasa a ser twice. Twice, que sería dos veces. Por ejemplo, si usted me pregunta, how often do you brush your teeth? I can say, twice a day. Twice a day. Dos veces en el día, ¿verdad? Usted me puede decir, how often do you buy shoes? ¿Qué tan ¿Qué tanto compras zapatos o con qué tanta frecuencia compras zapatos? I can say twice a year. Puedo decir dos veces al año, right? Twice a year. Incluso si usted quiere nombrar solo el periodo de tiempo, usted puede decir nada más daily. Daily, que sería diariamente. Puede decir weekly, que sería mensualmente. Y en este caso, monthly, que sería anualmente, o annually, que sería anualmente. Entonces, yo puedo decir, how often do you buy shoes? I buy shoes annually. Yo compro zapatos anualmente, ¿verdad? Let's do this. Vamos a trabajar con estas y les voy a poner acá una pregunta. Déjenme borrar esto. Veamos una con how often que nos pueda ayudar. How often do you go eat outside? Invente, ¿verdad? Acá es solamente para ver con qué tanta frecuencia comemos afuera de casa, ¿verdad? Miren qué bello esto. No puedo hallar el question mark. Al 39 parece que es. O 63. 63, I think. There we go. Thank you. I love you for that. Por eso la quiero mucho. Just kidding. Okay, so how often do you go eat outside? How often do you go to eat outside? So sorry, go to, it's a campaign always from two. How often do you go to eat outside? ¿Qué tanta frecuencia usted va a comer afuera?
think about your question, think about the question and a possible answer. Piense acerca de la pregunta y una posible respuesta. I'll give you 1 minute. Les doy un minutito. Just give me a second. All right, there we go. Tell me, how often do you go to eat outside? Twice a month. Right. Dos veces, ¿sí? Dos veces, sí. Dos veces a la semana, okay. Twice. Twice a month. A month, okay. A month. Twice a month. Once a month. How much? Twice as well. Once a month. Once a month. ¿Alguien más? No es necesario que diga, ¿verdad? Exactamente cuántas veces lo hace. Solamente es para practicar y participar. You can say it as well, daily. Daily. También todos los días, ¿verdad? You don't have to cook. Que sería bueno, no tendría que cocinar, right? Another one. Otra. Annual. Teacher, y aplicaría every day. Definitely. Every day, right? Every day. Todos los días. Every es mentira, day. ¿Verdad? Pero. No, of course. Okay. ¿Y semanal cómo se dice? Weekly. 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 Piense acerca de la palabra esa muy famosa donde hacen muchos search de Wikipedia, right? So it will be weekly, weekly, como en Wikipedia, right? Weekly, weekly. Suena, es como que en la pronunciación la primera palabra es un poquito homófona de esta, que es parecida, ¿verdad? Son parecidas, homófonos son parecidos. Weekly, weekly, ¿verdad? Weekly. Puede utilizar esa. ¿Alguna otra? Once a week. Once a week as well, right? Once a year. Once a year, okay. La That's presa. So realistic, right? Eso fue tan real. Yeah. Once a year. And now it has become a reality, right? And now, en estos días se ha convertido en una realidad. Yes. Once a year. Pandemic a year. Once a year, le dicen. Sorry? Twice a year. Twice a year. Twice a year. Twice a year, ¿verdad? Yeah. Mm-hmm. Twice a year. There we go. So, así los tenemos nuevamente, ¿verdad? Muy bien. Questions so far. Preguntas hasta acá. Si digamos once, twice, weekly y mes o mensualmente, también cambiaría. Ya no se dice month. O sea, monthly, mensualmente, monthly. Sí, ese sería monthly. Cada mes, ¿verdad? En este caso sería mensualmente cada mes. Cada mes, right? After payday, after getting the check. Right? Yes.
So, question so far? Another question about this? No? No. No. All right. No. If there are no more questions, let's go back. If you see here... Yo sí. Vaya, en este caso sería para decir desde tres veces a cuatro, cinco, ya sería three times, four times, five times. Sí, en este caso es así. Pues sí, correcto. Después los únicos que le van a cambiar son el número uno y el número dos, que van a tener una pronunciación y una escritura diferente. Del dos para abajo ya vamos nuevamente pues con los números tal cuales son. Ok, teacher, gracias. Un placer. Tenemos posteriormente otro periodo de tiempo, el cual puede ser utilizado por separado, que era el que me estaban preguntando, daily, que sería en este caso, pues nuevamente cada día, weekly, que tenemos nuevamente cada semana, o semanalmente, monthly, mensualmente, annually, anualmente, ¿verdad? Anualmente. Luego usted puede tener otra que es en este caso every. Every lo puede utilizar con la palabra every más el número más el periodo de tiempos. Si en este caso sería how often, I puedo preguntar how often do you drink a coffee, por ejemplo. ¿Qué tanto drink a coffee? Digamos que usted va a algún lugar a tomárselo, ¿verdad? No lo hace desde su casita, sino que va a algún lugar. Let's pretend. Si usted me puede decir every 2 days, cada 2 días, ¿verdad? O sea, voy lunes, hoy martes no voy, pero sí voy mañana miércoles, ¿verdad? Cada 2 días, every 2 days. Usted me puede decir how often do you drink soda? Every 3 weeks, cada 3 semanas, ¿verdad? En este caso, yo bebí la semana pasada y ya la siguiente semana, que sería la del número 10, la del 24, hasta que llegue el 31, pues yo voy a beber algo, por decirlo así, si lo hago así, o hasta el primero de enero. O también me podría decir, how often do you go to shopping? ¿Qué tantas veces te vas a hacer compras? Every 4 months, cada 4 meses, lo puedo decir. Entonces ahí usted puede utilizar every para decir cada de cierto tiempo. Nuevamente podemos utilizar every solamente con el periodo de tiempo y le dice every day, every week, every month, cada semana, cada día, cada mes. Entonces usted puede utilizarlo ahí de la manera que se le sea más conveniente, más fácil, la que usted escuche que le gusta más, etcétera, ¿verdad? Ahí esto es solamente para que lo sepan. It's not on the content, no está en el contenido, it's something extra, ¿verdad? Está en el contenido, solamente es algo extra for you to know. Question so far. ¿Preguntas? Se puede de las dos formas, teacher, every 2 day o every day. Se puede de las dos formas. Okay. En este caso, cuando usted me dice every 2 days, yo puedo pensar que el lunes y el viernes, por decirlo así. O solo martes y jueves, ¿verdad? Tiene 2 días en específico. Si ya usted me diría every 2 days, yo le puedo preguntar which ones, cuáles. Entonces ahí usted me dice Monday and Friday, por ejemplo. Me puede decir lunes y viernes, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? Ya sabe, para servirle. ¿Preguntas hasta acá? No questions. No questions? Clear. Okay. Yes. So I hope that you can use it. So once you hear how often, ahora que escuchan how often, ya saben qué significa, con qué tanta frecuencia usted hace algo, ¿verdad? Para que usted lo pueda practicar también. Por si en algún momento, en algún otro módulo llegan a ver la pregunta, usted ya va a tener un poquito de conocimiento acerca de ella. So let's see. Here we have some sentences. Acá tenemos algunas oraciones. Just a second. Really sorry. So here we have some sentences, the ones that we need to
go ahead and arrange with the adverbs of frequency. Tenemos que arreglarlas con el adverbio de frecuencia. Let's get started. Nosotros tenemos often and he listens to the radio. Y escucha la radio. ¿Cómo sería esta oración con el adverbio de frecuencia often? Who would like to tell me? ¿Quién le gustaría decirme? He often listens to the radio. To the radio, yes. Radio. Radio, yes. Listens, listens. Remember the S, right? He listens, yes. So that it would be, thank you, that it would be the correct answer. He often listens to the radio. Right? Let me check if I can move this image to the Word document. Vamos a moverlo acá. Vamos a mover un poco esto. There we go. Let's see. Good. We're going to do it a little bit tiny. Are you able to see it? Yes? No? A little bit, but I think I'm not going to be able to write. No les voy a poder escribir. ¿Si la miran? ¿No la miran? Yes. Yes. Okay. Yes. I think I'm not going to be able to write it down. Is that okay if we are going to give it numbers? ¿Está bien si le damos solamente números a la uno? Yes? Yes. 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 All right. So let's see. Here we have such a bit letter then. Okay. Tenemos una gran letra ahí. So in the first ones, it will be he often listens to the radio, right? To the radio. He often listens to the radio. Esa sería la número uno que tenemos. Let's go to the presentation and let's do number two. That it will be they read a book sometimes. ¿Cómo sería esta? ¿Cómo le harían? Sometimes. They sometimes read a book. Read a book, right? They sometimes read book. Muy bien. Y tenemos las 10 de la noche ya. Hemos terminado hasta este momento. La presentación que les mandé, de igual manera tiene esta. Les voy a tomar una captura a la pantalla y se las voy a mandar solamente la imagen para que ustedes la puedan tener si desean hacer una práctica con lo que son las oraciones mezcladas para que usted las ponga en orden. Y estas acá. Y las vemos mañana, ¿verdad? Si usted desea, las seguimos practicando mañana. Mañana comenzamos. Wonderful. Mañana comenzamos su lección 5 y vamos a ver present continuous. Vamos a ver el presente continuo, right? That's the grammar topic that we are going to have. And the vocabulary is about sports. Y el vocabulario es acerca de los deportes. So be ready for questions. So prepárese porque van a haber preguntas, right? I'm going to ask to every one of you. I'm going to do it to everyone. Voy a intentar hacerlo para todos, right? So be ready. Okay. I'll make you to talk, yes. So I don't know if there is any question or something else. No sé si hay alguna pregunta o algo más before that we say goodbye, antes de que digamos adiós. No. So for today, this is it. This is para hoy, eso sería todo. Have a good night, rest and relax, and that tomorrow that you can have a wonderful and blessed day, right? So para mañana que tengan un día bendecido, relájense, que duerman bien, pasen buenas noches. Take care. Thank you, teacher. Bye bye. See you tomorrow. We will see you tomorrow. We will see you tomorrow. Bye. Bye. Bye bye. Take care.